Sí, nosotros hemos puesto un puesto de control en Avenida Perón al inicio, en la intersección con la Ruta 60, y otro puesto de control en la Avenida Argentina, a la altura del cementerio, en donde tenemos un inspector y un policía. No deberían poder circular estos camiones por ahí. Si algún camión ingresó por la zona que no está autorizada, lo ha hecho esquivando lo que son los puestos de control que nosotros tenemos. Creo que es bueno, y en la nota que usted me hizo ayer, sería bueno que las personas que vean camiones circulando avisen a la municipalidad, avisen al Cuerpo de Seguridad Ciudadana para que los inspectores los busquen. Si se refieren a camiones de la empresa Transmediterránea, no hemos tenido ningún aviso en la municipalidad de que estos camiones hayan circulado. Y de acuerdo a lo que me informa el jefe de inspectores, no han estado circulando dentro del ejido municipal. Había otros camiones de la empresa Cerro Negro con quienes mantuvimos una reunión la semana pasada y se les dio una ruta alternativa para que ingresen. Si han ingresado también por las vías no autorizadas, y bueno, se procederá a aplicar la misma ley que para los camiones de la otra empresa, que es el secuestro. Pero, digamos, creo que en esto sería bueno de que las personas avisen en la municipalidad de que han visto los camiones. Si pueden tomar los datos, mejor, así nosotros podemos actuar más rápido. ¿Algo más que agregar, secretario? No, nada más que agregar, yo.